aquelas son as que nos escoitan, e o que é mellor, as que nos entenden. Se disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua, se entendes o que dixo, fijo. Benvidos outro no máis a Gaceta Música. Estamos en Lugo, na Candelaria. Comezamos. A todos, estamos aquí na Candeloria Xaco, as encargadas de abrir esta Candeloria 2018. Elas son Abel Asainas e é a primeira vez que as entrevistamos tamén aquí en Gaceta Música. Entón, bueno, contádenos un pouco, presentádevos. Que son Abel Asainas para que non vos coñeza? Bueno, pois Abel Asainas é un proxecto de músicas de raíz galega, dende olladas feministas e sociais. E, bueno, vimos de sacar o noso primeiro traballo, Libres e Loucas. Presentámoslo xa aquí en Lugo, mañá estaremos por Cangas. E, bueno, hai máis datas por aí polo país adiante. E, nada, aquí este Libres e Loucas. Libres e Loucas, definevos, que atopamos aí nese álbum? Pois atopamos, sobre todo, música de raíz, sobre todo música de raíz galega. Bueno, como decía Patri, non? Cunha visión bastante social, feminista sobre todo, dándolle unha volta nas letras tamén. Bueno, que non queremos perpetuar, non, coplas que igual non nos apetece, non? Que son máis da nosa forma de pensar ou como nos vemos o mundo desta nosa ollada feminista. Bueno, tamén aparecen moitos máis estilos musicais de Finlandia, Cuba, Italia. É un mare magnum cóctel raíz. Interesante, interesante. Deso que comentabas agora de reactualizar as cantigas, bueno, a canción popular galega, eu lembro a Lidia Botana, a Bolboreta, que comentaba nunha entrevista, ela actualizou como un irmão chefalo de Celso Emilio, e ela fixou como unha irmã chefalo, e dixo nunha entrevista que, bueno, que decía, eu pido perdón se alguén lle pareceu malo ou demais. Vos, pasou vos eso? Encontrastes algún pureta que vos diga, no, pero é que esta cantiga non é así, esta melodía non pode ser así? Bueno, hai de todo, non? Nos chamamos así cariñosamente os talibáns do folclore, mas nos acreditamos na tradición como algo vivo, en permanente transformación, algo dinámico. Por tanto, hai que decir, a recreación, a peneira, a escolla, neste caso das letras, bueno, tendo en conta o maravilloso do noso folclore, non? A cantidade inxente de cantigas preciosísimas que, bueno, que falan de amor, falan de igualdade, falan de situacións da vida cotiá, sabes, porque temos que cantar cousas que falan de valores contraofensivos contra as mulleres, non? Entón, eu teño apuntado aquí, bueno, busquei información, igual me equivoco, pero máis ou menos dentro de 2009 andades vos dando a guerra. De 2009 máis ou menos. Aprox. A nosa historia é nosa, non? E facémola nos. Facémola nos. É
certo que comezamos, atopámonos nas tabernas de Compostela, empezamos a tocar de foliada, surdiu unha enerxía entre nós que nos lanzou pois, a tocar nun serán, nun concertiño, en algún boliño, e pouco a pouco fomos facendo camiño. Entón, dende que comezamos xuntas ata que acabamos nun escenario ou en outros tipos de escenario, nas rúas, nas feiras, bueno, é unha historia moi amplia. Levamos moitos anos xuntas e casi sexa. Dando guerra. Bueno, en todo este tempo foi o que tardastes en sacar un CD. Como está respondendo a xente despois de tanto tempo? Porque vos estades tocando sin ter un CD detrás, supoño que agora que tedes un CD detrás tamén se notará algo ou non? Bueno, a nosa historia é un pouco eso, particular, non? Porque temos tocado pois en escenarios como, bueno, como Festival de Pardiñas, por exemplo, ou, bueno, por aí fora, non? En Londres, en Noruega, en a Bretaña, etcétera, sin ter disco, bueno, unha historia propia, non? Agora pois notamos que o público recibiu con, bueno, con moitísima alegría o noso primeiro traballo, presentámolo hai pouco máis de mes e medio na Sala Capitol e bueno, foi increíble a acollida, a verdade que moi ben. E nada, se gira así. Bueno, xa para rematar, contádenos un pouco, tú que non falaxe nada, tócache, contádenos un pouquiño que cales son os vosos plans un pouco de futuro, cales son as vindeiras datas, esta xiriña pequena que tedes aí. Bueno, seguimos aí co tema presentación do disco, bueno, mañá estamos en Cangas, na Sala Son, aí, a Rúa do Sol, si non me equivoco. Bueno, facemos concertiño mañá, temos tamén en Mos, hai un concerto programado con outras mulleres tamén que fan música. Nada, seguimos aí pues, presentando o noso disco e así. Así como recordatorio, bueno, pues, o día 10 en Mos, o 16 en Artabria, en Ferrol, o 9 en Tallado Pichel, o 10 en Mos, o 16 en Artabria, o 17 en Monterroso, etc. Bueno, marzo. Marzo. Todo marzo aí. Marzo, Cantiga de Marsal. Podedes consultarnos no noso Facebook, a ver as ainas. Sen as mulleres non hai revolución. Armadas de fuxo e roca, corregan correxedor! Que son falsos a nasao. Ai, a la.
Seguimos aquí na Candeloria, pasando un pouquinho de frío, pero bueno, acaba de baixar María Xosé do escenario, Xés. Que tal? Como viviche aquí en Lugo? Houve frío encima do escenario ou non? Eu nunca teño frío en riba do escenario. Non. Pero ben, malxo de frío, tedes aquí, pero tedes boa comida tamén para... Compensa. Teñen boa comida para compensalo, sí. Readmirando a condición, que tal? Por qué? Por que ese disco? Bueno, pues porque o primeiro disco é un disco que non me identifico actitudinalmente, sobre todo, non? Un disco que no que eu escoito unha tía que non son eu, unha tía amedrentada, non? Con ese punto de sumisión aí, de comedimento que co que non me identifico eu. Sobre todo máis que por min polos temas, sabes? Porque había temas como Non son fada, Tempestades de sal, que ademais de non ser da miña propiedade e eu non poder reeditar, que xente decía, este disco queremoslo comprar xa, pero que non é meu, eu non podo reeditalo, non? Aparte diso, pois, bueno, facer xustiza un pouco a eses temas, non? Non creo que Non son fadas sexa un tema que sexa xusto que sone con medo, non? Non me importa que estean desafinadas, non? O que me importa que sonen con medo. Eu, eso sí que non o son, ves? Cobarde, non. Entón non me gustaba, tío. Pero bueno, mal e a todo, a verdade é que consigues chegar a moitísima xente. Eu, por exemplo, falábamos antes cos compañeiros que, por exemplo, Miriam do OT, non? Que fixo unha versión que, bueno, deu bastante que falar porque era unha versión túa e, ademais, viuselle tamén varias veces con camisetas de SES e demais. Eso, que che parece todo eso? Que parece que en Operación Triunfo que salgas ti, vaya? Pareceme unha consecuencia natural de que haxa unha persona, unha muller galega en Operación Triunfo. O que me parece triste é que eso sexa noticia. O sea, a mí o que máis reseñable me parece de que iso fose noticia é que dá boa conta da situación que temos na lingüística neste país, en este estado, sobre todo. Porque se non fora un estado de catetos, desde logo habería temas nas linguas cooficiais, como é algo habitual en Bélxica, como é algo habitual en Suiza e como é algo habitual nos países que realmente son democracias inteligentes e lúcidas, non no terceiro mundo este non que vivimos nós. E a xira que comeza mañá, se non me equivoco, na Coruña, non? Pasado mañá. Correcto. Bueno, xa estamos a ben, rescate. Claro. No, disculpa. Sábado. Comeza o sábado na Coruña e que? Como se plantexa esta xira? Como sempre. Unha máis, espero que de moitas, non? Só que, bueno, esta ten un punto especial, porque ao final son temas que teñen anos, pero que non se xiraron. Porque a xente me decía, ti faz un disco, como a ver, ti faz un disco outra vez porque queres. No, ou seja, porque quero, pero, quer decir, é que non se xiraron. É que o Pepa non o cantei nunca nun escenario. É que, entendes? Entonces, a xente di, por qué? É que é un disco novo, está grabado de vez, outra vez, os temas non sonan en absoluto parecidos aos temas de Admirando a Condición, e quería levar iso ao escenario. E despois mola, porque, sabes, hai un rollo que eu sempre dixo, que a medida que va que unha persoa que fai cancións vai medrando, non? Hai un punto que me dá medo a min, que é o de perder a frescura, sabes? Non é tanto a calidade e tal, a min, hai xente que dice, ai, ese chega un momento que non lle gusta xente, mira ti, pues chega un momento que non lle gusta a xente, volvo a servir churrasco que xa o fixen e non me caen os anillos, entendes? Non son máis que a ti, nin que a outro, nin que dá. Pero, sabes a que lle teño medo eu? A perder a frescura. A que chegue un momento en que eu xa non sexa capaz de facer temas que soen aireados, sabes? Porque está guai facer un tema bo cunha poética de calidade e está guai. Pero a mí tamén me gusta facer un tema, unha canción, sabes? A mí me gustado moito compoñer Ojalá, pero tamén me teria gustado moito compoñer Eva María se fue, porque me parece unha canción de la hostia, sabes? Pareceme que cumple a súa función, que é lúdica, basicamente. Entón, esta xira é moi lúdica, porque nesta xira hai temas moi frescos, tío, dos que eu compoñía cando aínda tocaba a guitarra peor que agora, e entón, de súpeto saíame un tema sen ningún tipo de pretensión, sen ningún tipo de... Sabes, cando aínda faz temas e das por sentado que ninguén os vai escoitar. Absolutamente ninguén. E iso, aínda que ti intentes conservalo, porque eu intento conservalo, e non volverme estúpida, mira ti,
se me volvo estúpida aquí en este recuncho del mundo, mi má. Pero bueno, quiero decir que os hay, ¿no? Que hay estúpidos y estúpidas, dan una patada en la falar de cancha, 125, pero... esa frescura está en estos temas, tío. E mola un montón, ¿ves? Pepa es un tema que yo compuse en una cadela que perdí y que choré un mundo hasta que apareció como 7 horas después por la mañana. Y es un tema muy bonito, tío. Y es un porqué de hacer una canción tan válido y tan maravilloso como otro calquera. Quizás después de esa xira tan... con tanto enfado y con tanto esto... Es dor por lo que está sucediendo, joder, por toda esta falta de libertad de expresión, por toda esta humillación que estamos recibiendo a gente que cree realmente en la izquierda. Que dentro de poco vais a tener vergüenza de decir que eres de izquierdas, porque los de derecha ya no tienen vergüenza de decirlo, tío. Que es una cosa que ya vos podía dar. Pero después de esa xira, ahora ven una xira, ¿sabes? Na que yo bailo más no escenario, na que yo me divirto un montón, que está guay, a mí. O sea, yo protesto con orgullo, pero también me gusta divertirme, porque ¿sabes o qué? Que están consiguiendo que a gente que piensa cabalmente vivamos enfadados. Eso no lo podemos consentir. Tenemos que loitar, pero desde el vitalismo, si no nos divertimos y no bailamos, como decía Emma Goldman, una revolución a que no se puede bailar no es a mi revolución, no vamos a tener energía para aguantar esto, que se nos ven arriba porque... Tú tranquilo, ya vendrán tiempos peores, como decía Sabina. Un día dixo me leo y arremecajo una frase da que no me esqueceré nunca. Estábamos hablando en un backstage y dixo me sé, creo que este es el mejor momento que vamos a vivir de aquí a que morramos. Y yo dijo hoy eso a ti. Yo creo que hoy es el mejor momento que vamos a vivir tío de hoy a que morramos. Mira lo que estoy diciendo. Pues entonces hay que combatir un poco contra este estado con esa loita enérgica que dices y con esa frescura además que ides poder ver y que hemos poder ver en los vindeiros concertos de esta xira. Así que nada, convidamos vos a visitar a su página web para ver esas datas, comprar las entradas y poder seguirla viendo. Con aire fresco de mar, curo feridas el oitos, te sellan pocas o moitos, es necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedó, eco que me queda vou, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons. E nutro-me das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan a insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentres que de corazón. Aspiro a soñar experta pra facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta, que tengo dentro valeiro un ollar siempre tristeiro, e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentres que de corazón. E invocando a redención neste recuncho
coro fais o meu cantar, ao saberme ser fundada, ainda sendo abandeirada, dos que as levan de perder, e por eles que hei morrer, sentindome acompañada. E na liberdade áurea do melódico elemento, baila risa co lamento, e o cego co soñador, o paria co gañador, e o rebelde co castrado, que co sentir mutilado, ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei, para velo liberado. Como canta Lujo, e quero bailar. Quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, caterece que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentres quede corazón. Seguimos a Candeloria, en Lugo, aquí, Frío Polar. Estamos con dos integrantes de Uncha, unha das bandas que vai tocar nesta primeira xornada da quinta feira dos Oves. Aquí estamos, a ver se non me equivoco cos nomes, co Aitor e máis co Aitsol. Nada, vamos a preguntar, penso que vou pasar ao castelán para falar con eles, non? Ou entende, entendedes o galego? Ides entendendo? Sí, sí. Sí? Un poco, sí, sí. Vai, vai. A idea general, sí. Vale. Sí. Bueno, pois entón continuamos en galego. Sí, claro. Veña. É a primeira vez que vides tocar a Galicia ou xa tedes estado outras? É a segunda vez, de hecho. Sí, ahora es febrero en agosto, ¿no? En agosto del año pasado vinimos a Moeche, que está al lado de Ferrol, creo que está, a Festival do Irmandiño, creo que venimos, y esa fue la primera vez y esta es la segunda, pero vamos, en Lugo e alrededores, la primera vez. E que tal en Moeche, Aitsol? Porque aparte de Moeche, non sei se sabéis, é un festival histórico, De feito, debe ser a 38 edición, deste ano, E que tal? Pues bueno, fue un concierto muy especial, nos gustó un montón el ambiente que había en Galicia y bueno, nos quedamos con ganas de volver a Moeche, sí. E bueno, Uncha que a todo isto, bueno, decir que teño aprendido, Uncha significa Edra en éuscaro. Bueno, é un grupo moi novo, porque é un grupo que nace, polo que vimos por internet, nacestes a partir dos, creo que se chamaban chiquipoteos, non? Que é algo como o Xoves Universitario, sí, para que entendades, non? Sí, sí. Contádenos un pouquiño como de onde sale todo isto, de onde sale Uncha. Sí, pues salimos un poco del ámbito universitario, como tú dices, ¿no? Un poco de eso, de juntarnos un poco en la fiesta esa de las tardes, del chiquiteo ese, del poteo ese, ¿no? De salir. Y bueno, pues Yosune, que es la que toca la triquitilla, pues salió a la calle con la triqui, yo salí con el violín, nos conocimos ahí, empezamos, pues conocidos, yo conocí a Aitzol, conocí al batería también, y un poco en ese ambiente de estudiantes, ¿no? Ese ambiente fresco un poco, pues nos juntamos ahí, sí, en un ambiente festivo, la verdad, sí, sí. Y nada, xuntades vos, grabades un disco, a ver si digo bien o nome, Erzetatik. Vale, que desde o recanto, que onde estamos aquí ahora, desde a esquina, facedes un tema que de repente peta con todo, eleva, non sei se 5 ou 6 millóns de vistas en YouTube. Vos esperabades iso, realmente, que ir a ser, vaya, a gran esperanza branca da música vasca, casi agora mesmo, non? Unha pasada. Sí, sí, pues bueno, eso no lo esperábamos, fue una sorpresa, y ahora, pues bueno, lo estamos llevando como podemos, eso es. E moi ben, bueno, ides mirar un temiña deles ao vivo, pero para a xente que non teña escoitado aínda a Uncha e non saiba o que facedes, eu o pouquiño que escoitei, claro, lembranos a nós, a grupos vascos que coñecíamos, por exemplo, pois non sei, José Ripiao, por exemplo, un pouco, non sei se contade que o que fai Uncha, ¿no? Que buscades coa vosa música, que estilos tocades, que queredes transmitirlle a xente. Vale, bueno, tenemos en el grupo una triquitisha que eso ya limita bastante, ¿no? Eso ya, con una triquitisha ya marcamos mucho el estilo. También tenemos un violín que al final eso también limita un poco, pero bueno, intentamos un poco hacer, nosotros diríamos un poco lo que nos sale, ¿no? Hay mucha gente que nos ha buscado parecidos, pero bueno, yo creo que estamos ahí entre el rock que aportan unos, el folk que aportan otros, un poco también el movimiento tradicional vasco también. Creo que estamos un poco, hacemos como un surtido, ¿no? Un menú de degustación un poco de todo, pero sí, como rock,
Bueno, sí, dale. Dejamos el sol, sí, que vale. Yo diría que cada uno es de una esquina en torno al estilo musical y hacemos lo que podemos o no sé qué. A ver, sí, eso es. Nos juntamos y a ver qué sale. ¿Y entonces Onomedo Disco ven por eso? ¿Onomedo Disco desde las esquinas ven porque cada uno de vos vende un...? Va por ahí. ¿Y vais a ver el segundo disco? ¿O cuándo vais a ver? ¿Tenéis algo pensado ya? ¿O ahora estáis subidos una onda de conciertos? Porque tocáis mogollón, estáis tocando bastantes datas. ¿Tenéis algo pensado ya o cómo vaya viendo? Sí, estamos, o sea, bueno, en 2017 sobre todo dimos bastantes conciertos, ¿no? Un poco también sacándole un poco el rendimiento al CD Ester Tatic. Y bueno, en 2018 nosotros al menos pensamos un poco bajar el ritmo de conciertos y empezar poco a poco a generar algo nuevo. No tenemos una fecha todavía puesta de límite o de eso, de meta, pero sí que vamos a empezar un poco... Eso, es como una otra etapa, ¿no? Empezamos en otra etapa ahora de generar un poco más cosas y, bueno, ir viendo un poco también, sí. Y una última pregunta ya, cuando, por ejemplo, aquí hay 20 años o así, a música vasca escuchábase muchísimo, pues en la época de José Ripiao, en la época de Nego Gorriak, de Cortatu, pero ahora no nos llega tanta, después no nos llega tanta banda, sigue habiendo algunas, pero parece que baixó un poco, ¿no?, ese boom que hubo. ¿Cómo se vive de Euskal Herria esto? ¿Es cierto que, digamos, que los focos de fuera se ponen menos en la música vasca, entonces no nos enteramos, pero realmente sigue habiendo mucho movimiento? ¿Cómo vivís dentro? Pues yo diría que en la época de José Ripiao, Cortatu y todos estos, pues hubo una generación muy buena de músicos en Euskal Herria. Ahora pues igual ha bajado un poquito la cantidad de grupos que hay, pero bueno, aún siguen, hay grupos que salen, los Berri Txarra, que es Beltza y todos esos, y bueno, trataremos ese relevo. Sí. Igual he pensado un poco también, igual también lo que la demanda que hay en Galicia, igual la música que se hacía en el País Vasco igual no tenía tanta repercusión aquí, en parte porque al final el País Vasco tenemos como etapas, ¿no? De hacemos una música de este estilo, luego de este estilo, tal, igual hasta ahora ha sido como una etapa de un estilo que igual no casaba mucho aquí, ¿no? Y igual ahora empieza otra vez, no sabemos, a ver si suerte. Bueno, pues más nada, a ver si hay suerte, Uncha vuelve por aquí por el país porque tenemos muchas ganas de mirarlos aquí o vivo, más nada, seguimos una Candeloria en Lugo. Chiquitiquina, un zaguinda y santa de Fugarria.
Bueno, chavales, ¿qué tal aquí na Candelaria? Como fai? Estamos aquí a segundo día xa, non sei se viñaste os dous días. Viamos os tres, si. Sí. A verdade, agora un pouco reventados, pero moi ben, a organización moi ben, os conciertos genial, verdad? Moi guais, moi guais, increíbles. E que vamos a dicir, tío? É que non podemos dicir nada, hai que estar aí e vivilos. Foron moi guais, tío. Algo máis en especial? Onte, joder, non podo. Dubiosa Collective, narco tamén. Increíble. Bueno, que máis tiñamos ganas de adelante era Dubioza, o primeiro que tocou, bueno, dos primeiros que tocou as 10, e a min gustoume moito o concerto, por menos, sí. A min chamoume moito a atención Dubioza Collective, que nunca os mirara. Pa min foi toda unha sorpresa, meteron moita caña, son un estilo que me mola bastante, a verdad. Vimos a festa, pero se a festa ven aquí, imos nos a festa, ou ven a festa paga. Así que, se non é boi, é vaca. E xa salimos unha vez aquí no Castañazo, pero para os nosos fans, se nos recordan, hola a todos. Vinimos tamén el año pasado, es un festival muy divertido, el sitio es muy bonito y estamos ahí, encima ha hecho muy bueno. Ha hecho muy bueno y hemos estado ahí, todo el mundo tirado ahí con sus guitarrinchis en el césped y tal. Está bastante bien organizado, aparte tes aquí, que no fai ni de coña tanto frío como fuera, tes los conciertos al lado, entonces son 5 minutos, porque en otros sitios o tal, tes a lo mejor 20, 30 minutos andando, eso sí que ahí jodería o frío. Un indispensable aquí en el Candelaria. Hay mucha gente que lo lleva, ¿eh? Yo es que me lo reservo para el dormitorio. Pero hay gente que va a los conciertos. Es lo mejor. Es un mono. ¡Epa! De hecho, hoy por la noche va a salir Ancho con él. ¿Sí? Sí. ¿Lo quieres tú? No. Te lo dejo. Puedes probarlo, ¿eh? La verdad. Vale, ese es para todos los tamaños. Yo de 1,50, tú de 1,90. A mí parece muy atemporal, parece que pega con todo, además, no, sirve para verano, para invierno. Esto para Ourense, para pleno agosto, lo mejor. Ben, estamos aquí con dous dos membros de Dubioso Collective, a ver se lembro os nomes, o Veteran e máis Sobrano, isto ok. Nada, acaban de dar o seu concerto na Candelaria, concertazo como sempre con esta banda que ven de Bosnia. Nada, só un par de cuestións antes de que empece o seguinte mundo, a seguinte banda. Vou cambiar en inglés. Well, Veteran is a new concert here in Galicia with you, with the new album. It's a album that's a free download. You know, it's free to download. Why do you choose to
to download the album Everybody with no pain. Why? Well, we like to do it this way because we really believe in sharing our music with the people, and we started in 2011. And since then, every album is free for download, and you can go to dubiosa.org and download everything. It's not this album. All the albums from Dubiosa are free download. Yeah. I don't know that. Okay. It's okay. And even if you cannot find it on our website, you can steal it somewhere on Pirate Bay. Okay. It's fine. Because we put it on Pirate Bay, so it's okay. Yeah. You don't steal, you just share. Okay. It's like us. We have maybe 40 or 50 albums from Galician bands here in our web to share with everybody. Is the way to. Of course. We said, I don't know the translation to English, the music is made from people and it's made to people. Of course. Okay. And just the last question is not your first time in Galicia. How do you feel your concert here, the people? This is our sixth time in Galicia. We like coffee, liquor. Okay. We like Galicia food. Okay. It's very good. And we like Galicia local people. Because they always have crazy party and we enjoy very much. It's same like in Bosnia. Yeah. Local Bosnian, local Galician. Very good. Bueno, pues más nada, it's okay. Más nada, aquí estamos con estos tolos que vienen de Bosnia, estos tolos galegos, seguimos aquí. Živeli. No. Živeli. Živeli, saúde, Živeli. Salude. Bosnia y Galicia, juntos aquí, na Candelaria en Lugo. Espera. I give you signal. Our music is for free, you can download it. Back.
Bueno, estamos aquí con Burilo de Escama las Redes, xa rematada casi a xornada do segundo día. Bueno, Burilo, contame, xa levades 15 anos. Elín 15. Por aí, que saíche desde a segunda xeración do Rockastur. Que é isto do Rockastur? Que ten de particular? Bueno, o Rockastur nació a metanes de los años 80, con dos grupos fundamentales que foron Dixebra e Los Berrones, que todavía siguen na activo, pero finales de los 90, principios de los años 2000, vinimos outra xente que todavía estamos en activo e, bueno, que abandonamos un pouco ese movimento, que seguimos tocando e que estamos nosotros, La Tarrancha, Escontra, máis xente, abanderando esos 15 anos e aquí vamos en riba dos escenarios. Falando do vosso nome, non? Como aquí estamos no interior e non coñecen a costa, de onde ven isto de Escama las Redes? Lle unha expresión moi asturiana que lle cuando dalguén echa les redes a la mar para pescar cualquier cosa y viene dalguén, recuelle la rede y marcha con lo que tienen pescado. Eso ya es Escama las Redes y con mucha coña y mucha mala hostia admitimos en los grupos, parecíanos muy simpático y 15 años después estamos con ellos. Bueno, falando de mala hostia, así, vos te facedes crítica social, sodes unha banda comprometida, me fixei que na vosa páxina web decides que sodes coherente co que cantades, que a veces botades os caches abaixo para colaborar con certas cousas. Que opinades da xente que canta unha cousa, pero despois o único que importa é o carto? Nosotros solo podemos falar por nosotros, ¿no? Y somos unha xente que falamos de cosas moi clares, dentro de que somos agora mesmo 7 personas, que llegamos a ser 8 en riba al escenario y que podemos tener incoherencias y que podemos una xente que pueda tener ciertos pensamientos. Somos todos de izquierdas, unos podemos ser más independentistas, otros más federalistas, pero al final yo creo que llevamos un mensaje solidario. Y cuando una organización solidaria de verdad quiere hacer un concierto para sacar perres, para recaudar, para fines sociales, ahí estamos nosotros. Y es verdad que hay muchas veces que hay gente que se aprovecha de este tipo de cosas, pero por el momento yo creo que nosotros, y voy aquí también aquí en Galiza, topamos con xente que merece la pena, que merece la pena facer el esforzo, que merece la pena de venir y después... Que vives moi pouco por aquí, agora está comezando, pasa bodegas e tal, pero... Venimos cuando nos llamáis. Yo voy a deciros una cosa mirando a cámara. Después de do pasabodegas, non sei como nos volvisteis a llamar. Pero é verdad que Galicia tiene algo especial. Yo creo que parecémonos muchos los gallegos y los asturianos. Probablemente los gallegos tenéis más amor por la terra y por la lingua que os asturianos, pero creo que parecémonos mucho y a mí una cosa que me da mucha pena y es que estando tan cerca tengamos tan poco contacto de tan pocos grupos asturianos vienen a Galicia y tan pocos grupos gallegos vienen a Asturias. Sí, porque al final y es que tenemos una cosa guapísima y es que cuando acaba Asturias y empieza Galicia hay una lengua que va fundiéndose y que lle patrimonio de los dos, ¿no? Y hay culturas de ámbito celta, de nación celta, de tradición, dos festivales celtas que non sabemos aprovechar conxuntamente. Yo creo que tenemos que exportalo y como pueblos oprimidos y como pueblos que no tenemos una independencia o un camín por andar, creo que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. E xa para rematar, o cantar en lingua asturiana influe nos concertos que dades polo resto do Estado? No, de fecho, en Asturias sabéis que la lingua non é oficial, non é como el gallego o como el euskera o como catalán. Sí, tenemos una ley de protección, que la ley de protección ye como de xate en pelota, pero ye verdad que les únicas veces que nos preguntaron por qué cantamos en asturiano foi dentro de Asturias. Tenemos de ir a tocar a País Vasco, tenemos de ir a tocar... Hombre, si falades asturiano, na vosa vida. Sí, no, pero en Asturias, ¿por qué cantáis en bable? Y una cosa que en Galicia, que en Euskal Herria, en Castilla, en otros países donde fuimos a tocar, Alemania o Italia, ven como una cosa normal. No pregunten por qué, sino pregunten por la situación del idioma. Y más que cerrarnos puertas, la verdad es que nos les abrió mucho, porque probablemente si Escama las Redes cantáramos en castellano, probablemente, por ejemplo, hoy no estaríamos aquí. Pues muchas gracias por atendernos, esperemos que volvades más a miudo. Y la próxima vez igual estamos de pie. Un abrazo a todos. Lume, Galicia. Contra violencia de género. Corta y ellos fuego. Sentado, que sin cabrón estáis sentado, llevándolo a patas, dígese.
todas las noches. Un saúdo para xente de Lugo, o Partido Froilanistas de Césalle, un 2018 monárquico e froilánico. Bueno, queremos dedicar este concerto a unha parodia de periódico inexistente chamado OK Diario, que nos fixo unha, bueno, unha reseña ali moi afortunada e nada. Decirlle que se non chegamos a saber que aquí se ardían as igrexas, nunca teríamos vido, pero que pensamos que era un chalé, e por iso estábamos aquí. ¿Qué queren saber? Bueno, eu quero darlle as grazas a Elena de Borbón, moi riquiña, unha das persoas que eu teño como referente cultural, social e económico, para min é a mellor. Viva Elena de Borbón, queremoste, por favor, queremos unhas palabras túas para nós, porque é a mellor, Elena, grazas. Como dirían a Elena de Borbón, queremos un fillo teu, queremos un fillo teu. Xa non o queremos, xa o temos. Queremos que nos deas o fillo que tes, que é o que precisa este país. É o que lle corresponde. O duque de Lugo debe de reinar sobre o antigo reino da Galiza. É iso o que queremos que faga, Elena. Dona Elena, escoítenos nos, vostede, porque seu fillo non nos fai nin puñetero caso. Seu fillo igual está tendo malas influencias, pareceme a mí. Finales. Estou terriblemente emocionada polas palabras do compañeiro. Non sei se poderei seguir falando. Sí, o fillo nos preocupa moito da xente da que se rodea, pero en realidad é todo un plan deseñado por Intelixencia, polo Secretariado de Intelixencia do Partido, porque a súa vida corre peligro en Terra Moura. Entón está protexéndose, facéndose pasar por gilipollas, que é a mellor maneira que pode facer para non perder a vida. E con isto cortamos a conexión. Un placer e un saúdo. Vémonos na Audiencia Nacional. Estamos aquí, Llarena. Estamos aquí, Audiencia Nacional. Subid la mela, fíjese en nos. Gallo, 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 gallo. Ponte quieto, cocarallo, 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 gallo. Ponte quieto, cocarallo. A ver, ma caracona. A ver, ma caracona. A ver, ma caracona. Bye.
vellos plums, els vellos plums no morren. Els vellos plums, els vellos plums no morren. Vento do gueto, vento que respira, vento que barulla. Subía, vento que fala, vento que alumina. Os vellos punk, os vellos punks no morren. Os vellos punks, os vellos punks no morren. Miguel, ¿qué tal aquí en la Candelaria? ¿Qué tal? ¿Cuántos días llevas aquí ya? Uf, perdí una cuenta. No sé, ¿cuándo empezaba esta cosa? ¿Los jueves? ¿Dentro de jueves? Muy bien, muy bien. No, no esperaba tanto de Lugo porque, joder, siempre para mí era un, era como un espacio difuso, ¿no? Un alternativo, extraño, pero bien, existe. Está bien que exista. Está bien que exista. A ver, sí. ¿Qué grupos te gustaron? ¿Qué conciertos si tienes así especial, ganas? Desacato, tengo ganas de desacato. Es Maquireteiras. Moitas ganas, a ver qué tal. ¿Por qué viaxes de Berlín a Candelaria? Porque es muy famoso en todo Berlín. Lo conozco desde hace varios meses, gracias a Noemi, que acaban de entrevistarla, supongo. Así que me vine especialmente para verlo a Leo y a Cés. ¿Y qué tal el Leo y Cés? Me encantaron. Los señores esos que viñan dos Balcáns, Dubioza Collective, crema. No sé, la verdad es que tengo una mezcla de grupos curiosa, no. Pero tampoco. ¿Qué marcas acordes? Tampoco. ¿Vistas? Está bien, ¿no? Somos cabeza de cartel. ¿Qué puedo decir, no? Muy bien, muy animado, gente bailó mucho. E Dubioza también, los mejores. Yo creo que fueron los mejores. Genial, es un sitio maravilloso. Se ha visto una vez, me parece genial. Muy bien. ¿Qué tal la Candelaria? ¿Qué tal los conciertos estos dos días? Preciosos. No, la verdad que está muy guay, tío. Hay que tener que ir a todo el mundo a este festival. Sobre todo esta movida aquí por las tardes, está guapísimo. Te iba a decir, estas actividades alternativas, ¿qué tal? ¿Prestan o...? Parecen el mejor del festival. Sí, y me vine directamente al festival, así que... ¿Y cuándo te vas? En una semana, más o menos. Te quedas un poquito conocido. Sí. Vale, perfecto. De toda Galicia, espero. Joder, vinimos el año pasado ya y está de puta madre el festi, vaya. Eso sí, hace un frío que te cagas, pero está guay. Está guay. Los grupos, no, este perfil es el bueno. No, porque mola mucho el festi, mola, yo qué sé, guay. Lugo mola, Alicia, venimos a ver a los colegas nuestros gallegos, guay. Bien. Vos tapas, vos gente. Ven, la verdad que ven, fai frío, pero ven. Lugo maravilloso. Todos deberíamos ser un poco lucenses. Bueno, poco.
Bueno, estamos outra vez máis aquí coas punquireteiras. Fai casi 2 anos que estuvemos con ela. En que cambiou a banda nestes últimos anos? Bueno, pois que hai novas incorporacións e cambiamos un pouco o ritmo dos nosos temas e tamén que incluímos novos instrumentos. E bueno, esta semana ou a pasada presentaxedes un tema con Tremenda Jauría, Mafalda, que, a ver se non acabo, Yo por ellas, ellas por mí. Como xurdiu este proxecto? Pois bueno, eso foi unha iniciativa que a través da asamblea, dunha das asambleas que está organizando a folga do 8 de marzo deste ano de Madrid, pois propuxo ya a Tremenda Jauría facer un tema e pois elas consideraron que estaba mellor que non foran elas solas, senón chamar a máis grupos pois da Galiza, de Euskal Herria, de Barcelona, incluso bueno, da Argentina, que tamén hai grupos de alá. E bueno, como facer así unha unión internacional de grupos feministas, e aí nos contactaron a nós e nos encantadísimas. E foi unha experiencia moi boa para nós tamén, porque bueno, fomos aí a gravar un estudio, que eso nunca o fixéramos, e sempre colléchedes lle gusto aí a gravar. Pois sí, de feito, creo que vai haber novedades de estudio das punquireteiras. Primicia, primicia. Sí, sí, sí. Andade atentas. É difícil levar a cabo un proxecto tan dispar entre xente de diferentes partes do mundo. Pois foi bastante fácil de feito porque bueno, todos os grupos puxeron o mellor de sí para que fora para adiante, íbamos a contrarreloxo, pero como a vontade era que salira un temazo, ao final foi o que fixemos entre todas. E xa para rematar, tedes concertos aí á vista que estén pretiño mentres facemos tempo para o verán, para a tempada festivaleira? Bueno, pois o seguinte é o 4M, dentro de unha semaniña, que aproveitamos para decir que hai manifestación en Vigo pola muller traballadora. Todas as feministas de Galiza estamos organizando aí a manifestación. Bueno, pois sí que tocamos con Tamborililás, Pundereteiras tamén. Okay. Pundereteiras. Sí, un nome moi similar ao noso que sí. Nada, pois ali estaremos en Vigo. Algún máis despois deso? Por agora non. Pois por agora creo que non. Pois oito pararemos porque a greve feminista e logo sí, bueno, o luns temos nun instituto das Neves tamén que nos chamaron por o mismo día, podo da muller traballadora, e vamos ir facer unha actuación alí. Esperamos inculcar que a xente nova comece con esta ilusión de cambiar o mundo. Eso, máis grupos de mulleres, por favor. Que os homes tamén se animen a meter mulleres nos seus grupos. E os festivais tamén. Pois aí queda o consello, Tomade nota. Esta canción vai dedicada a todos os machirulos que non entenden que cando dicimos non, é non! Él dice que no, no quiero tu opinión. Que no, sin interrogación. Que no, cuando es su entonación. Sé que es complicado entender la negación, pero he vendo agua a contar la solución. Sacarte para un lado, cuando yo digo que no, quedarse bien calado, esa mejor opción. Se non te queda claro cando eu digo que non, dache unha boa hostia, é a mellor opción. Se segues insistindo, yo que vas levar con esta mão aberta e vos espabilar. Eu dicense que non a túa invitación, eu dicense que non, non quero tua opinión. Que non, sen interrogación. Bueno, estamos con Machina, vai 4 anos que non sabemos deles. Onde andarán? Andarán. Que pasaba en Cerceda, que antes lle dabas unha patada a unha pedra, e xa ían bandas, e agora a cousa empeza, parece que a tranquilizarse un pouco.
Eu diría, pero eu xa non estou en Cerceda, daquela millor será que... Polo tanto, eu podo deducir que é emigración. 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 E despois, gañachedes fai uns anos os Martín Codas da música. O sea, deron vos el recoñecemento e votachedes vos a Bartola, non? Home, eu non diría que nos votamos a Bartola, non? Ese ano intentamos facer o máximo posible, pero, bueno, sei. As cousas nunca saen tampouco como un ten previsto, non sei. Nos tampouco esperas nada máis aló de, non sei, pasalo ben ou intentar facer as máximas datas posibles e tal. Pero unhas cousas van te levando a outras e a vida persoal de cada un cambiou moito estes últimos anos. Como el dixo, a migración, eu estou en Holanda, bueno, pues agunto unha nena, outro tamén, e as cousas... os anos van pasando, non? Como te dixe, estes 4 anos as cousas van se complicando e a pesar de que intentamos manter viva a chama de Machina porque é algo que nos une tanto a nós e creo que nos une con moita máis xente, pois, bueno, a vida é a vida. Entonces seguiremos contando, ainda que sea unha vez o ano, que teremos un concerto de Machina na Galicia. Home, a ver se puidan ser máis, no? Eu encantado de pegarme o tute, no? Onte, pero para poder vir aquí a estar con estes, eles xa saben. Pero bueno, eso deixámolo na man dos festivais do país, no? Xa saben. Festivais do país. E xa para rematar, xa que xuntarvos pos directos é cousa un pouco complicada, igual pensades pois gravar para que a xente vos escoite na casa ou algo que xa vai 4 aniños tamén ou así do último EP? Sí, a ver, hai cousiñas aí, o que pasa é que claro, a distancia dificulta este tipo de cousas, pero non sei, tampouco estamos nos centrando en se salen cousiñas concretas poderlas facer, cando, pois non sei, cando tiñamos aí o... non sei, o punto de poder xuntarnos máis e que saian cousas de xeito natural como saiu o último EP, pois seguramente gravaremos, pero bueno, tampouco é algo que nos que ahora mesmo nos quito son, a verdade. E fai relativamente pouco, ti fixeche con outros compañeiros outra banda, eso que era un mono aí de tocar metal e... Xe, bro, a mellor banda de Galicia é parte de Portugal, ou xe, de Vigo, va. Eso é criminal, vale? Eso é hostia, joder. Ti vivíxelo na túa carne. Ves? A xente vota xa nos. No, pois sí, claro, é dicir, eu teño cousas que dicir aínda, con Machina tamén imos dicir cousas, bueno, agora mesmo está aquí, pero Anxelo Batería tamén está aí con a xente tocando, é dicir, o mono de tocar, o gusaniño ese, seguímolo tendo, polo tanto, seguramente o, bueno, saia a frote, pois, con proxectos deste tipo. Bueno, pois anda de oloro, porque oportunidades hai moi poucas, estad atentos. Benvidos á sociedade actual. Unha sociedade que só crea odio. Sinto é a vida.
¡Yeah!